Mocha.info. Vamos a dar comienzo de aquí a nada a la bicimarcha contra el tren de alta velocidad que va a acudir a la localidad vizcaína de Atxondo, porque allí se plantea una acampada para este fin de semana. Queremos salir de aquí, de enfrente del Palacio del Gobierno de Navarra, de Diputación, para denunciar precisamente la política totalmente desarrollista y que nos parece que es una huida hacia adelante del gobierno de Navarra, que en estos momentos, en el mayor momento de crisis tanto ecológica como económica que es a nivel mundial, han anunciado que van a emplear parte de los fondos europeos de reactivación de la economía después del COVID, para seguir con la construcción del tren de alta velocidad, ¿no? Esto nos parece del todo inaceptable y es una muestra más de esta política que nos acerca más al colapso que está viniendo, ¿no? Entonces queremos denunciar esta política tanto del gobierno de Navarra como del gobierno vasco, y pensamos que hay que luchar contra la idea de que esta infraestructura ya está hecha, ¿no? Pensamos que es el momento de paralizar las obras, de no seguir derrochando el dinero del contribuyente, y más en un momento en el que los recortes y la precarización se están haciendo manifiestas. Y entonces, pues eso, hacemos un llamamiento a la racionalidad y a que ese dinero se invierta en solventar pues necesidades sociales, ¿no? Now, chapter 2.